ya imposible, porque hoy tenemos las comisiones informativas y se convocará esta misma tarde el pleno para el jueves. Yo creo que seguramente hoy, entre hoy y mañana, tendremos los últimos informes que nos faltan del servicio de personal, porque tenemos informes de cada uno de los servicios sobre los costes. Tenemos ya el informe de la empresa privada que se solicitó también para complementar, digamos, estos informes. Y ahora pues estamos completando los informes internos del ayuntamiento por parte del servicio personal con el fin de que tenga toda la documentación en intervención y se puedan hacer las comparaciones correspondientes. Se tiene que comparar cuál era o cuál es todavía el coste de prestación de los servicios para las empresas privadas, cuál es sería el coste de prestación del servicio de los servicios por la empresa de Musbi y cuál sería el coste si se prestara directamente por el ayuntamiento por cada una de las concejalías. En cuanto que esté eso por el interventor tiene que hacer un informe de legalidad y cuál es más factible económicamente de estas tres posibilidades, y a la vista de eso ya convocaremos una comisión y un pleno para que el pleno decida cuál es la forma más óptima de prestar estos servicios. Pero no, a este pleno todavía no hay tiempo, pero yo espero a ver si en la primera quincena del mes de marzo podamos hacer un pleno extraordinario en el que podamos ya decidir el tema de la remunicipalización. Sabemos que es un tema complicado, que ha sido un tema que se ha ido demorando por los sucesivos informes que nos han ido solicitando, pero bueno, un poquito de paciencia. Lo importante es que se lleve a efecto, porque vamos a tener unos ahorros importantes a favor del ayuntamiento.